what's up everybody it's your boy luiso and you're tuning in to turn up with luiso every thursday night from 6.30 to 7.30 p.m on wheelie radio 1400 a.m 95.3 fm we're bringing you the hottest beats the freshest tracks and the most exclusive interviews get ready to turn up the volume and vibe out with us let's do this Yo, yeah, what's up everyone we're back we're back in the radio hey um, let's talk about your weekend Estuvo brutal. It sí. Was so good. Yeah, yeah. Qué hiciste este weekend, cuéntame. Este weekend estuvo tranquilito, pero este la semana como tal estuvo bien. Eh, los pop-ups estuvieron súper nice, conocimos bastante gente. Este la dinámica fue diferente esta vez. Sí, mi gente. Saben que la semana pasada estuvimos hablando muchísimo de que íbamos a estar en diferentes um, pop-up shops. We 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 were, about, um, we were talking about the street fest for a while. Yeah. It was our first time doing it. We actually went to Yukon, too, as well, and we was able to, you know, set up our booth and make some connections over there. Yeah. And it was actually amazing. Yes, we was there the whole day. Let's talk about how it was your two first times setting up a table. Amazing. I want to do more. <laughs> like, I want to do <laughs> more. <laughs> Y ella siempre me decía, y yo no, no sé, no sé. Es que era como, me frustraba un poco porque tenía mi trabajo este, de 40 horas este y estar en la casa, preparar todo de la casa, para entonces organizarme con el inventario, sacar aquí, sacar allá, para ir a montar una mesa, estar todo el día. Era como que un poquito ahora que tengo un break del trabajo... Pues estoy aprovechando el tiempo libre que tengo para poner todas las piezas y poner las mesas donde sea que me, que, que me inviten y que, y que tengamos el proyecto de poner en nuestros negocios este para tener esa exposición. Por lo menos yo aprovecharla. Que eh, la primera vez que puse la mesa fue en el Third Thursday y me fue brutal en esas tres horas. Y ayer estuvimos en Yucatán y estuvo súper chévere también. Eh, me encantó todo, de verdad. Quiero hacer más, quiero buscar más eventos para poner mi mesa y, y poner mis cositas. Verdad. Así mismo yo siempre le decía a Stephanie, mira ponte para eso, las prendas que ella siempre, que ella siempre trae están súper brutales y yo sé que, que hay muchas niñas en la comunidad y tú sabes, no niñas nada más, sino este, personas que están interesadas en, en comprarle ese Mis tipo de mercancía. Están, están brutales. O sea, el que no <laughs> mira, las tenga está atrás, yo no sé qué esperan, yo, yo también no sé qué esperan. Yo también quería decirle, quería darle las gracias a todo el mundo por el tic-tac que tuvimos en nuestro primer video. Mira, eso fue, estuvo sumamente brutal. Sí, le hicimos brutal. Lo hicimos Quiero hicimos que brutal. sepan que más esta aquí And I literally screenshot the views, and I send it to him. Thank you to everyone that was supporting that first video. We got some good, um, some good views there, and and we are we're aiming for for more of that. So um, we have a good a good agenda for today. We have uh, an amazing um, guest that is gonna be um, you know. Us an today. Sí, tenemos una chica hoy emprendedora, que As tiene su negocio de productos para el cuerpo. Y este, ella los crea y también los fabrica. Ella también tiene varias locaciones en las que ella tiene sus su productos. Y la vamos a tener hoy aquí para hacerle varias preguntas de, de su negocio. Y que ella tenga también esa exposición en la radio, porque tiene bastante exposición en las redes sociales, tiene un marketing brutal. Pero también tenemos. Eh, queremos darle esta oportunidad de darle esta otra exposición de social media eh, de la radio. Así es, Mito. Este, quiero que sepan que antes de irnos al aire, estaba hablando con Stephanie una personita sumamente importante que, se ha, bueno, que últimamente se ha convertido en sumamente importante para mí. Eh, es alguien que va a estar aquí este, viniendo próximamente a una entrevista, pero de eso se trata: de ayudarnos unos a los otros, de cuando estamos empezando sí. en nuestros negocios, este darnos la mano. Sí, siempre dar la milla extra por los demás, tampoco sin esperar nada a cambio. Exactly, I was just saying that before we went on the air, um we were talking about this person that is uh has become really special for me and um eventually she's going to be joining us and she's going to give us an interview yeah. and talk a little bit of her business. Nosotros también estuvimos en la posición que están todas las personas que están empezando, nosotros también estamos empezando, pero gracias a Dios nosotros tenemos eh, un poquito más de exposición y se nos han abierto puertas. Más fáciles que otras personas Pero claro. También queremos ayudar A los demás Que tienen esas puertas Un poquito cerradas Que se les está haciendo Un poquito cuesta arriba eh, Si tenemos esa oportunidad De hacerlo Vamos para allá Vamos claro a ayudarlos Claro que sí este, Algo que estaba diciendo Es que um, We were just talking about this person before we went on the air. Well, I was just saying like that, That's what it's about, like collaborating and giving each other mm -hmm. the hand and being there for uh, for each other, especially when um, it's someone that, that wants to, you know, become an, an entrepreneur. That emprender en lo que está haciendo, y esta persona es amazing. No yes. sé qué más de decir, la verdad. es super sweet desde que links. como te trata desde que te contesta los mensajes de todo yo realmente no la conozco personalmente pero he escuchado voice que le ha enviado a mi hermano y mi hermano siempre me está hablando así como que lindo de ella y pues ya yo como que siento cariño <risa> <risa> bueno mi gente pues sí le queremos dar las gracias también por el último episodio este cuando hicimos nuestro primer este, dinámica con con el público mira sí la gente estuvo pero mira comentando por instagram por facebook en el live estuvo súper así mis uh -uh. mitos mientras yo tengo una caloras que adentro quiero que sepan <laughs> por eso sumamente quisimos eh, y decidimos de poner un post en las redes sociales y si usted no hubo tiempo de eh, contestarnos eh, la dinámica que vamos a tener para el día de hoy eh, mira Corra para allá o llámenos, el cuadro de llamada va a estar abierto, Stephanie, dile dónde nos pueden contactar. Nos pueden llamar, este, cuando empecemos en nuestra dinámica, pueden contactarse aquí en la emisora en el 860-456-1400. Okay, I'm gonna translate now. I was just saying that import, um, other than the interview that we're gonna be having today, we also um, posted on social media uh, post. If you didn't get to see it there, um, we was asking everyone, what's your favorite? Um, how you call it? Like station of the of the yeah. of the year? Um, we were asking everyone, what's your like? It's a fall. It's a summer, and why? So, if you want to call and you want to be part of that, um, we will be doing that a little bit more adelante. In a while. In a little <laughs> while. Um, we will be doing that. But um, if you didn't answer on the social media, if you didn't shoot me a message, because a few people did, uh, you can go ahead and whenever we're talking about it, contact us at the a 456 1400. 860 456 1400. Or if you don't want to call, you can send us a message or um, comment in her live Exactly. We're live right now on Facebook. We're on Facebook Live and we're also live on Instagram. Um, and yeah, I mean, do you have something else to say? Estoy feliz. Hoy tengo otra energía porque en el otro programa me tenías al palo que estaba que y que, y que yo no sé que estaba low, que estaba low. gente ya le decía, ya está low, que está pasando con la energía. Vamos, vamos, vamos. Yo no estaba ni pensando, yo no sé que me pasaba Estaba lenta, lenta, lenta. Pero hoy, pues tenemos otra energía. Claro Cada día sí. es diferente, chicos. Estamos aquí para eso. Este nada, yo me estuve bebiendo mi agüita que me trajo mi hermana. Pues para así estar, tú sabes, hidratado porque la calor está este, bastante fuerte. Está... Yo sí me siento normal. Tú siempre tienes mucha calor. Pero sí está un poquito húmedo aquí. No sé por qué. Creo que voy a ir a mi médico porque lately I've been hot all the time like all the time like right now I'm sweating I don't even know why yeah. but more water <laughs> I gotta stay hydrated mira antes de irnos a comerciales este yo quiero saludar a Saudi porque Saudi mala vez, es la número uno ella está desde, desde antes de que comencemos, ella está esperando que estemos live so esa es nuestra fiel seguidora le queremos enviar un saludo la queremos mucho gracias por siempre comentar y siempre estar pendiente a nosotros Sadie, yo no sé, para mí que te vas a tener que motivar y un día venir a darnos una entrevista. Sí, deja contarnos que quién tú es nuestro eres. aniversario, tú vas a ser la invitada especial. <risa> 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 Número uno. Pero sí, nada, este estamos aquí, nos vamos a ir a, a unos comerciales, una musiquita, eh, y, y venimos más con, con, con esto de Turn Up With Luiso. Sigan aquí escuchando, nos venimos rapidito. Claro que sí. Eh, nos vamos a ir en, en un brequecito y... Vamos a ponerle musiquita, rica. Sí. No se vayan de aquí, estamos en, en Turn Up with Luiso en Ubally Radio 14, um, 1400 AM, 95.3 FM. Check it out. Hola a todos, estamos aquí de vuelta en Turn Up with Luiso 95.3 FM eh, 1400 AM. Estamos aquí de vuelta con eh, la chica de Carlon Beauty, así yo la conozco. Este, estamos muy felices de tenerla aquí, eh, una emprendedora con algo diferente en la comunidad y queríamos eh, traerla aquí a la radio para que nos explique un poquito más de lo que se trata su negocio. Uh, we're back here now after we just took a little break um, i just want to introduce to you guys and to the community and whoever who's listening right now um, this girl that i met on on social media actually she's so pretty she really is <laughs> stop, stop. <laughs> she actually owns a business uh, she's a entrepreneur and she um, is here to talk about her business and talk about you know how she started why and and all of that so you want to introduce yourself? Yes hi, everyone. My name is Jada Starr. I'm the owner and founder of Correleum Beauty. i'm twenty two years old, and I started my business at eighteen, actually. So oh I'm three gosh, years in 22. Yeah. Oh. <laughs> <laughs> um, I wanted to ask you, um, how did you come up with the idea of Corleum Beauty? If I'm being quite honest, I'm not trying to sugarcoat anything. Now, I started my business during COVID. COVID for a lot of people was kind of like a depressing time period, and I must say it definitely was one for me. So just being able to overcome that, honestly, Coralian Beauty was the light at the end of the tunnel for me. Just being able to dedicate my time and myself to something I'm dedicated about, like natural products, you know, self-care, natural beauty, and things like that. Um another thing i wanted to ask why Corleone? like what <laughs> where did that come up from so a lot of people ask this question and it's really no special meaning essentially my dad he's a dj and he's an entrepreneur himself and his name is like for his business it's like Corleone. so i just kind of took it and ran with it because i already had a platform Okay. so i was like okay let me just divert into something more beauty related okay do oh, so you want us to translate nice. Um. <laughs> <laughs> ok, so I'll tr um, translate. Um, ella nos está contando que ella empezó su negocio este durante Covid así fue como mucha gente empezó yo creo sí. tú también empezaste durante Covid no yo cuando Covid yo hacía otro negocio ay Dios mío <laughs> <laughs> este so ella empezó durante Covid a uh, eh, yo le pregunté que por qué ella eligió el nombre de Corleone Beauty y este ella dice que su papá es um, un DJ sí. y así es que él también llama a su negocio a Corleone uh -huh. what is eso? DJ Corleone or... it's Corleone Records Corleone, Corleone Records. Productions yeah. period <laughs> <laughs> so eh, ella cogió Ese nombre y ella quiso correr con él y así fue que comenzó su, su negocio anything that uh, inspired you to start your business like did you have any inspiration or did you just like wanted to start a business i already kind of knew from a young age i wanted to start my own business i like to say i started at eight years old i used to sell duct tape wallets snacks mm -hmm. at school things like that I just like the idea of Having my own money and basically just calling anything I buy myself mine, mm -hmm. so um, that's kind of what led into that. And then just having it come with time, just being in high school, like everyone loves beauty products, loves accessories, looking good, feeling good. And it's just like, how do I turn that to something positive? Was more so my inspiration for that. Right. Cool. I feel like um, everyone now has a business. I mean, especially like us, <laughs> we tried to start so many businesses <laughs> when we used to live in Puerto Rico it's so crazy like one that i can remember is actually um chokers. chokers my sister like remember when that started like oh being yeah, popular? yeah. Mm -hmm. my sister she started making chokers we yeah. had a model in the school like we saw yeah. one girl that she was looking so pretty okay you want to be our mother okay yeah. Yeah. yeah so we will take pictures we will go to like pretty locations and take pictures with our phone like yeah we was popping yeah. <laughs> Ya, yo yeah, so le estaba diciendo a, a Yaira que nosotros desde que éramos bien pequeños siempre queríamos yes. emprender y, de, y siempre nos inventamos cualquier tipo de negocio. Para San Valentín, yo compraba, mi abuela me regalaba fresas, fresas y yo compraba chocolate y cositas así y vendíamos un montón de fresas con chocolate en San Valentín y yo me sentía millonaria. <laughs> Mira, pues esto salió porque le pregunté a Yaira por qué, decir, si hubo un tipo de inspiración para ella detrás de comenzar su negocio y ella nos dice que pues ella siempre tuvo eso en ella, desde que ella... Estaba en la escuela y vendía cositas, o estuvo siempre en ella. Y yo, yo estoy comentando esto porque pienso que si tú tienes tu negocio ahora, creo yo que siempre tuviste como que esa iniciativa, y siempre lo sí, Siempre eso empieza por lo pequeño, por lo mínimo, siempre uh -huh. está inspiración ahí. Uh -huh. Eh. Um, Where are you guys located? You have like a physical store, or so at this time I don't have a physical store. I do everything outside of my house. Okay. Which for now works for me. Eventually, yeah. I do want to get into potentially maybe having a retail store. But as of right now, I don't want to be tied down to one location. I kind of like the idea of being able to travel to like Utah, Colorado, California, down South, Florida, things like that, and places like that just to push my business out there. Yeah. Okay. Yeah. 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 What makes Corleone special for you? Well, oh, that's a good question. Because you know, like, <laughs> like for me, Crown Candle is just like my baby. Like, mm -hmm. You know what I'm saying? Yeah, so no, like, it's definitely my baby. Yeah. I feel like we grew up together almost. Right. <laughs> like uh, when I started at 18, I was doing school full time, work full time, and business full time. So it's kind of like being able to put myself in my business has been really good for me and inspirational. And just being able to, hi like hindsight 2020, see how I inspire the youth in a way. And people feel comfortable enough to come to me, like, oh, like, what do you think about this idea? And how can you help me with like a marketing plan or business plan? Has been a really goal driven, motivational yeah. thing for me, honestly. And expending, because I've seen that you're actually like in a few locations, your products are selling in a few locations. Do yeah. so you want to talk about that? Yeah, Um, my products are in quite a few locations. So my apologies if I forget anything. I might have my products at the Nord Spot, Foxwoods, Norwich Spot, and Norwich, Nord Spot. Mm -hmm. In graduate at Providence, Rhode Island, I have it at a day spa in West Hartford, this Beauty LLC, and I also have some of my products at Loveland's Beauty Supply in New London. So just being able to that like, part. yeah, just okay. being able to kind of push my products out there and just essentially putting myself out there as well. Okay, le acabo de preguntar que eh, que eh, en si qué locaciones ella está. Ella tiene sus su productos. Sí, ella no. tiene el Mojigan, ¿verdad? Sí. En Norwich, pa. En Norwich, pa. So, lo tienen en Norwich, lo tienen en Rhode Island, mm. lo tienes en what else? West, Island, and West Hartford. En West Hartford. ella lo tiene en diferentes localizaciones en, en en estos lugares. Así que si tú eres una persona que no te gusta, este, comprar online. Mm -hmm. okay there's a lot of people who doesn't like to yeah. still till today purchase anything online mm -hmm. um, you can go ahead and, and visit these locations and yeah did you do pop-ups or not? yeah i do pop-ups yeah. um, i recently did skemitsin which is for the feast of green corn and powwow dance for the mashantucky pequot tribe it's my okay. yearly event i also try to do pop-ups in other places as well but more so i've been doing it locally now just to kind of have people familiar with my brand more around here? Let's talk about what just happened at Mohegan that I, I, I missed and I couldn't I couldn't make it. But how was that experience for you? I understand that you were a speaker at that event. Oh yeah, yeah. the yeah the Mashantucket. How was that experience for you? It was really good. It was my first ever panel experience. Mm -hmm. So just even being able to put my fear aside of public speaking. Right. How do you feel like being what twenty three? Twenty two. Twenty two and 22 like you know this, you're, you're accomplishing like you're real so real good. stuff yeah. you know what i'm saying like how do you feel about that i feel good Sometimes it doesn't feel real. It just mm. feels surreal, like just leading up to it, It's like, oh, I have to do this to do that and all this stuff. So just being able to actually, for the first time in three years, sit back and relax and actually see what I've accomplished in three years has been really. Did you get like a nice feedback from the people? Yeah. yeah, nice feedback and of course constructive criticism as well, which I really appreciate. That's really good. Go what are your long term goals? Long term goals for my business. To just keep pushing, honestly. Right now, I'm trying to work on getting in more locations out west, and eventually, I want to have my products available at resort spas and things like that. So, just being able to travel yeah. and also have my personal attributes as well with my business, just being able to. preguntar okay. yeah. qué cuáles son su, goals. Sus metas, a largo <laughs> plazo. Puedes, de eso. <risa> <risa> La acaba de preguntar cuáles son sus metas a largo plazo. Y ella nos dice que, pues, eh, ella, quisiera, quiere, viajar, ella, quiere, ella quiere viajar, expandirse en, en diferentes spas. Que sus productos los venden en diferentes spas. Y tú sabes, Sí, ella quiere viajar, ella quiere expandirse por mm -hmm. el momento. eso está nice porque ella es joven también. Como que, que no se comprometa tanto con algo. I wanted to ask you, how do you engage with the with the local community? Do you um, participate like in local events or char uh, charities and things like that? Yeah, so I do definitely participate in local events. My main goal this year is to definitely try to get in touch with more charities. That means something to me as well and means something to the Corleone brand mm -hmm. and being able to give back to my community as well, and that includes the youth as well. Nice. Um, also, another thing I wanted to ask. <laughs> <laughs> What advice do you have for someone who's thinking about starting a business like Corleone Beauty? That's a good question. I just don't want to sound so repetitive <laughs> because I say this all the time. Um, a few pieces of advice I would give is to honestly just start. I say this all the time and I live by it. Just start and just do it and don't limit yourself. Putting yourself in a bubble, honestly, doesn't, in my opinion, it, only gets you to a certain point. Being able to surround yourself with people who you gain information from or inspiration from, people who are better than you, people you want to be like, just being around them and just asking them questions is really good as well because you never know what you might learn. And being authentic and comfortable with yourself as well, being authentically you, the content that you create or you post, just be yourself and people will love it. You either love it or hate it, someone's watching it at the end of the day. <laughs> it's true. It's true. Um where can can they find you? Do they have on social media? Where they can find your products, like? Yeah. So besides the locations, you can shop at online at corleonbeauty.bigcartel.com Instagram and Facebook is corleon.beauty TikTok is underscore Beauty. And Instagram, no, YouTube. My apologies. Is Corleone Beauty. We're gonna leave the social media here. Yeah. We're we're gonna definitely share it in okay. our yeah. social in our. Yeah. You know. Did you have like new products? come in. Yeah, my most recent product is our Moroccan cashmere body butter. It's so good. I wish I brought a sample for you guys to smell. Mm -hmm, but it's the great unisex fragrance. Do you know that brand um I think it's called like argan oils like in the blue bottle? Mm -hmm. Smells just like that. Oh my god. I'm but in a body in a body care yeah. form. Do you have any other um locations that you will be on like any pop-ups that you are planning or do you already have scheduled where people can go find you and your products? Yeah, so I don't have any scheduled events coming up as of right now. I'm still working on producing more products for a holiday season. So i definitely if you follow me on Instagram, social media, I'll make sure I post that for all you guys to kinda of follow me around. Okay, bueno, mi gente le acabamos de preguntar que si tiene algún otro tipo de, de localizaciones eh, en, este, planeadas hasta el momento, donde ella va a estar poniendo sus productos. No tiene nada planeado hasta el momento, pero si usted va y la sigue en sus redes sociales, ahí puede encontrar su calendario de donde ella va a estar, en lo que está trabajando. En el momento se encuentra trabajando en nuevos productos para el holiday. Sí, eh, en la fabricación, porque tú sabes que uno vende mucho. Ah, uh, that's the, that's the, the only part that I hate. Like, come on, I have like. I have two jobs. I'm doing the radio. I'm always doing stuff in the community, and on top of like making candles, like you know what I'm talking yeah, about. Yeah, it's a lot, <laughs> but you do it. We all it right. now, like for Thanksgiving, yeah. Christmas. These are the the seasons where people like really die. Yeah. yeah, it's always summer's typically slow, and then it's like holiday seasons just up like crazy. Mm -hmm. Well, we wanted to say thank you to you for being here today. Thank you for having me. I appreciate it. Of course. Um. Well, you guys hear her, where you guys can find her, you guys hear the social media. We're definitely going to post it um, again in our. Well, not again. I feel like I didn't post it yet, but we're definitely going to post it in our platform so you guys can go follow yeah. um, her social media and. Support her small business. Like, <laughs> what are we talking about? Ella es súper linda. Tiene un negocio súper bonito. Tiene mm. un marketing brutal. Todo. El, el, el packaging de los productos. Todo. todo es bien. Muy aesthetic. profesional. Si sí. no lo tienes, no sé qué esperas. Exacto. <laughs> Yo tengo el aceite de... El de aquí. Yo Hola. creo que es para aquí, ¿verdad? Beard Which oil? one I have? Yeah. Is that the one I have? Yeah, you have the beard oil. Yeah. And I also use it like in my hair too, cause I'm balding. People like <laughs> I'm really balding, so I use it like everywhere, and it it smells so good and it feels so good. Like my beard's like shiny whenever I put mm -hmm. it on, and lindo. Uh, my, boyfriend, my boyfriend hates it all the time. I <laughs> use it. but I love it. He's like, why are you so oily? But anywho, thank you for being here. Thank We're really you. happy for having you, mm -hmm. and yeah. Gracias por esta oportunidad, I really appreciate it. Of You're course. Bueno, okay. well, people, if you want to stay um, listening to what we got going on, we're coming up with the, um, with the sketches. Yes, vamos a darle vuelta con nuestra dinámica, así que entra a nuestra página, comenta, entra al live, comenta tu respuesta a nuestra pregunta y vamos a estar aquí este. No se olviden de llamarnos al 860-456-1400 para participar del, del sketch y no te muevas de ahí, estamos en Willy Radio, 1400 AM, 95.3 FM. yo what's up everybody it's your boy luiso and you're tuning in to turn up with luiso every thursday night from 6.30 to 7.30 p.m on wheelie radio 1400 am 95.3 fm for bringing you the hottest beats the freshest tracks and the most exclusive interviews get ready to turn up the volume and vibe out with us let's do this Bueno, mi gente, estamos de vuelta aquí después de otra tremenda entrevista. Stephanie, ¿qué piensas de esa entrevista que acabamos de Estoy tener? Estuvo nice. buena Ella la... bien sweet, ella es bien linda. Sí, me encantó. Y contestó todo súper bien, bien fluida. Me encantó ella. Todo fluyó, todo fluye con nosotros. Así que, mi gente, si usted está nervioso, si usted no se atreve de venir a visitarnos, quiero que sepan que nosotros lo hacemos lo más... Lo más, lo más tranquilo, lo más, más relax posible, más. sí. Tratamos de que sea como una conversación, tratamos de que todo fluya y... Tú Le sabes. decimos entrevista porque les vamos a hacer preguntas acerca de su Exacto. negocio o lo que, lo que usted tiene este para nuestra propuesta. Pero eh, nosotros lo hacemos como una conversación. Tampoco es como que tan profesional ni unas preguntas que a veces uno no sabe ni qué contestar, que la gente hace. Son preguntas bastante fluidas y lo, nosotros lo hacemos más como una conversación. Así que siéntase cómodo de. De venir acá a la radio y exponer su negocio aquí con nosotros. Así mismo nosotros le damos la oportunidad a todo el mundo que quiere venir para acá. Mira, si usted no tiene un negocio, si usted quiere venir para acá a hablar de cómo le fue, en... no, en usted. Relajado. Esta mañana salí, te estaba viendo como que qué tú dices. Relajando, pero nada. We're back, we're back now, and we are gonna talk about this post. I am en social media. Mi gente, quiero que sepan que el cuadro de llamadas está abierto. Stephanie compárteles el numerito para el que el así nos llamen. El número es 860 456 1400. 860 456 1400. Así que si usted quiere participar de este dinámica, así lo podemos llamar. Sí, de nuestra dinámica. Esta dinámica la vamos a tener en todos los shows con diferentes preguntas para ustedes, para reírnos, para discutirla. Así si usted quiere participar de esta hermosa dinámica, mi gente, denos una llamadita aquí al 860-456-1400. <laughs> 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 Vamos a empezar por acá, mi gente. Yo tengo par de, de, de respuestas. Empieza por las que te por las que te por respondieron. Las que tengo. Okay. Por las que respondieron bueno. en Instagram. So Por acá la pregunta es ¿Cuál es tu temporada del año favorita y por qué? Disney Torres me contestó verano. Porque compartimos más con la familia y amistades. Es cierto. Es cierto, ¿verdad? En Navidad se comparte, pero como que en las fechas especiales, porque por lo menos aquí estábamos encerrados. Perfecto. Loca, pero es que eso. ¿quién puede meter tanta gente en su casa aquí? Bueno, hay gente que venera. las mete y hacen unos paris brutales, pero en verano uno está más afuera, uno se sí. puede ver más. Como que en Navidad todo el tiempo en el frío, es frío aquí, la temporada de frío que es bien larga, o sea, todo el tiempo estamos como que encerrados. Los famosos cucaos, mi gente. Los famosos cucaos. Y en invierno, eso, invierno para mí es trabajar. O sea, Dante, yeah. Yeah. <laughs> well, the question was what um what what part of the of I don't, I don't even know how I call it. What, what station of the year? station of the year is your favorite, and why? And um, Lisnet Torres from manic she answered um is summer because she gets to spend more time with her family and friends. And we were just saying that it's true. Yeah. I mean, you can still spend time um, during winter, but um. A lot of people get together to cook outside. They call, um, uh, you know, to, to do their cookouts and and be with the family. I feel like, I feel like it's a lot better because, um, especially if you don't have a house, if you don't own a house here, like the apartments can be a little small to have like all your family in there. So I can relate with this a lot. My apartment, I can't fit all my family. My family is so big, mm -hmm. so I can definitely not fit all my family. So I haven't had like. Uh, an actual like family event on my, on my space but when i have mira por aquí por el eh, live de Instagram eh, Cristina Duchesne no <laughs> 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 Dios mío, Cristina Duchesne nos dice que eh, su temporada favorita del año es la Navidad eh, por la felicidad que se siente alrededor del mundo eso Qué bello. Bien. La Navidad está brutal. Para mucha gente, para la, la Navidad para mucha gente puede ser tristeza y puede ser alegría también. Sí. Para mí, por lo menos es alegría mi cumpleaños es el 29 de diciembre. Para y todo el mes. Para y todo el mes. Eso es Navidad, este, víspera de Navidad, víspera de Nochebuena, Nochebuena, todo eso. Sí, a mí, como que. Yo no sé, yo no quiero sonar cruel, este, pero... Mamá, está como que sabía, alta al micrófono. Al <laughs> Ella está hablando como para, el como para el espacio. Te estoy mirando porque te tengo que mirar cuando sí, hablo. Sí, sí, sí. Este, se me olvidó lo que estaba diciendo, vamos a seguir con la respuesta, porque <laughs> tú me pones mal, de verdad. Bueno, por acá tengo a... Uh, um, we were just saying that we had someone on, li on Instagram live that said that the, um, her favorite part of the year is Christmas because... It, um, She feels so happy, and and there's like. Let me read it again. Por la felicidad que se alrededor del mundo. And then she says that there's like a lot of happiness around the world, which is true. Uh, everybody likes to see the lights and stuff around. I feel like it's super cute. You don't think so? Yes, it is. That's my friend. Por acá tengo a, por acá tengo a Brenda en, en, en Facebook. Uh, me dice: Hola, Navidad, Navidad mi opinión personal. ¿Cómo fue? O la Navidad, mi opinión, la, las personas están más felices y se reúnen y viajan. Super. Es, sí, eso, o sea, es aceptable su, su. Su respuesta. Su respuesta, pero para mí la Navidad puede estar. Está en una balanza también. Sí. <laughs> ¿Cómo no fue? Puedo. <laughs> no puedo. No Está en una balanza para mí la Navidad, porque eh, por, lo, por lo menos para mí. Eh, estar lejos de tu familia eh, en especial porque tengo familia acá pero en especial mis padres están en puerto rico para un poquito triste también este pero sí se pasan bonitos momentos en navidad que uno llore y eso uno está feliz facebook the year their favorite friends people are happy and she gets to travel. Mira, Luis, ¿y cuál es tu temporada favorita? Mira, mi temporada favorita, de verdad, yo creo que es el verano. Uh -huh. eh, a mí me encanta el invierno porque uno se puede vestir como que bien, brutal, como Estamos que con mucho COVID y todo eso. Sí me encanta solamente para cómo vestirme, uh -huh. pero si tú me vas a preguntar a mí qué prefiero. Mira, yo prefiero el verano. Definitivamente prefiero el verano porque este, yo soy como así como que de esto. A mí me encanta el verano también, me encanta la playa, me encanta todo, pero eh, me encanta este fo también porque me encanta vestirme con abrigos, bufandas, botas, una cosa así espectacular me gusta. Bueno mi gente tenemos una llamadita acá en, en, en... mi gente que me está que me está llamando, por favor escúchanos por el, el, por el, teléfono. el teléfono Baja el volumen del live por favor. Del live o de la radio, por favor. Eh, ya de... la bajamos mis amores, ya la bajamos. Ay ustedes sí saben <laughs> Cuéntanos para ustedes, eh, estamos aquí en Turning Up with Luis en WILI eh, 1495.3 FM. Cuéntanos para ti, ¿cuál es la, la eh, temporada del año favorita y por, ¿Y por qué? qué? Entonces, ¿Con, ¿Con quién hablamos? A mí me gusta el invierno porque me gusta estar calentita. ¡Ay, Dios! <laughs> ¡Me encantó! ¡Muerta <laughs> que de. <laughs> ¡Me encantó! Eh, eh, um, hablamos con Evelito Torres de aquí de Willy Martín. A mí Martin. me gusta el verano porque me gusta estar con poca ropa. Me encanta también. Nos ah, <laughs> dicen para acá que les encanta el verano porque les gusta estar con poca ropa. ¿Qué ustedes creen de eso? Y hay otra persona que le gusta el, eh, el invierno porque le gusta estar caliente Exacto. Esto es muy contradictorio. <laughs> <laughs> Mi amor, gracias por la llamadita. Gracias por llamar. Para la nueve en la playa. We're back here again. Um, eh, tengo otra, 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 um, otra respuesta aquí en Facebook. Eh, nos dice Saudi vez nuestra fan número uno, que siempre nos está viendo. Eh, nos dice que eh, le encanta el fall. El fall is the weather. Por los colores, por los colores y porque todo es súper bello. Para mí también, no voy a negarlo, para mí también, Stephanie. Este quiero que sepas que Que mi amor. Que me encanta decorar <laughs> mi casa de fall. Ay, yo no sé, pero es que yo estoy bien vaga para eso. <laughs> siento que aquí. Se Repítelo viven... otra vez. <laughs> Repítelo otra vez. Yo estoy bien vaga para eso. Porque <laughs> es que aquí se viven. Las, te la las temporadas de año se viven con mucha fuerza. Aquí, sí. todas las temporadas, todos los seasons, la gente decora de todo. Claro Entonces, sí. siento que en Puerto Rico la gente no decora. O sea, se decora la casa bien bella, pero no estamos cambiando que si pumpkin, que si verano, que si lo otro este que sí San Valentín mm -hmm. para todo aquí se decora. entonces yo no decoro tanto Ok mi casa está <laughs> linda pero yo no decoro tanto pero para qué tú dices aquí cómo tú qué, qué estás queriendo decir que nuestra gente puertorriqueña no decoran aquí no en Puerto Rico vuelvo y repito en Puerto Rico yo siento que se de, yo no sé si cuando yo me fui yo no sé mm -hmm. pero se de, se decora pero no para San Valentín para sí es verdad aquí, aquí no gusta para mucho todo. celebrar las estaciones del año sí aquí se aquí las estaciones del año se celebran we were saying that um sí. I was just asking my sister like Why, um, does she like that one in <laughs> a specific, and I mean, I'm talking about fall, uh -huh. and then she's just saying she gets too lazy because actually people um making the pumpkins, the christmas <laughs> she't <laughs> yeah. do like to redecorate the house for every it's season. too much, and um actually, when we was back in Puerto Rico, that was something that we didn't even care for, like I didn't even think like my grandma or nobody decorated us no right. That's that's something new that we we'll learn here. The only thing yeah. that I remember, I feel like Christmas um, that's it. I feel like over here people are really like um, uh, festivas, festive. They like to you know celebrate every part of the year, which I love. Y las decoraciones en las tiendas, Dios mío, es que todo yeah. se ve tan bello. Todo es tan Tengo una eh, respuesta por aquí, por el live de Facebook. Eh, Limber Tropicales, esa es Lisandra. Saludito, dice, a Lisandra. Dice eh, que su temporada favorita es el verano porque pueden hacer todo afuera. Pero el son más bonitos es el otoño. Eh, porque por, por el color de las hojas, por el cambio del color de las hojas, es verdad. Es verdad, eso es algo que bello. nosotros no estábamos, este, este... Bueno, déjame traducir esto muy rápido. Alguien on Facebook Live dice The uh, um uh during summer you get to do a lot of things outside, but um during fall everything looks so beautiful because it is the w uh, the weather is changing, the 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 leaves are falling and everything is getting getting ready for winter. A mí me gusta so. cuando es también cae nieve, pero después cuando se está derritiendo y eso es como que un poquito feito. <laughs> pero sí, me gusta todo. A mí me gusta el verano muchísimo. Me encanta. Mm, me encanta el verano. Me encanta el verano. Eh, pero también me gusta el fall. El fall es súper lindo. Eh, todo huele súper rico. Eh, en todos los lugares tienen que decir pumpkin latte Hay que decir pumpkin this. casi que pumpkin that. Y yeah, me encanta mucho. todo pienso que podemos variar mucho con nuestra con nuestro estilo de estilo cuando uno va a salir también este mm -hmm. los sweaters sí porque se pone como que se pone, el weather como que se pone como que frito pero no es tanto o sea tú como puedes como estamos ahora Exacto. Mismo. como estamos ahora mismo estamos con una suerita bien chulita mm -hmm. y así así mi bueno mi gente if you if you if you haven't gotten if you haven't answered yet um if you didn't participate from this um, Um, dynamic that we're doing at the moment. We are live on Facebook. We are live on Instagram. And um, if you're seeing us in YouTube, uh, comment under the, the video. What do you think about What's your favorite station of the year? Mis amores, eh, si nos has comentado en nuestra dinámica de cuál es tu temporada favorita del año y por qué, eh, todavía tienes tiempo de comentar aquí en nuestro live. Estamos live en Facebook, en Instagram eh, y también estamos grabando videito para YouTube, así que puedes comentar. Eh, tenemos el cuadro telefónico abierto, el número es 860-456-1400. Si quieres ser parte de nuestra dinámica, eh, nos puedes comentar y vamos a estar eh, compartiendo tu respuesta. Yeah, if you wanna participate and you <laughs> haven't done it yet, you can do it in social media as well. As our phone number is a 456 860-456-1400. Cuéntame cómo te fue ayer. en ese papo que fui contigo, mi amor, porque hay una calor tremenda. Hacía calor adentro del espacio en donde estábamos todos los vendedores, pero afuera estaba chile, estaba frito. Me fue súper bien, el día fue largo. Sumamente largo. Yo me siento como si estuve trabajando todo el día. Todo el día, literal. Yo me levanté a las 7:45. y eh, para gente, poder... Este, este es uno de los turnos más largos que yo he hecho ya como, como un año. Yo no puedo coordinar con mi hermano porque este él es muy impuntual, eso es una cosa tremenda, pero pues llegamos a tiempo. Ese es uno de los problemitas que yo tengo, mi gente. No, no. Tú me dices a mí a las 11 y yo llego a las once y media. Y es algo que le estoy diciendo a Stephanie. y Yo soy muy puntual, entonces para ir juntos ah. me pongo un estrés desde el día antes porque yo sé que voy a llegar tarde por culpa de él. So, eso, yo llego a las once y media y esos primeros 15 minutitos nosotros no, ni nos hablamos. Ni nos miramos para que en esta Avanza, vamos. <laughs> Saluditos, Doralis, aquí en um, Facebook Live. Saluditos desde Pensilvania. N eh. Mira, pues ayer me fue súper bien. Estuvimos desde 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde en Yukon eh, participando de. ¿Cómo era la organización? South Asian Women Empowerment Association. Yes. Este, ellas hicieron como un bazar y nos invitaron el día del Thursday. Ellos nos vieron y no, les gustó nuestro negocio y nos brindaron esa invitación y nosotros súper felices de ir me fue súper bien me encanta como que conectar con las nenas y eso. sí porque quiero que sepan que esta disconnection que we made actually yesterday at that, at that pop up yes. that we was, was we were selling on Thursday so uh, that's something that is really good I love to do that I like to Whenever I'm make doing things like that, make connections because I feel like now for the next year, they'll call us again and yes. we will be there. Especially for me because you have a lot of connections. Well, yeah. Not but... too many people know about me or my mm -hmm. business. And when she came, you were so happy. I'm like, okay, I want to be there. I'm going to be there. <laughs> <laughs> well, I'm happy that it went good for you. Um, Mi gente, otra vez, voy a repetir, eh, si no participaste, bueno, por acá creo que tengo una contestación. Dígala. Eh, mi mamá dice desde Puerto Rico, yo lo único que disfruto, yo lo único que disfruto y no cambio, PR, nada del mundo son los momentos... ¿Qué pasó con ustedes, mis tres eh, hijos? Okay. cuando sean cosas en español, me dice y yo las leo. <laughs> cuando sean en inglés, tú las puedes leer. Bueno, ¿eh? pues mi mamá dice que, que, que lo que a ella le gusta es disfrutar y pasar tiempo con sus hijos. Ella no ella, contestó la pregunta. Ella no contestó la pregunta. Pero a mí te amamos, ella, como siempre. Ella siempre nos está dando amor. Eh, sí. Así que si uh, quieres participar de eso, como te dijimos, contéstanos aquí en las redes sociales. O eh, comunícate por acá a nuestro numerito, 860-456-1400 estamos aquí para compartir sus respuestas eh, reírnos eh, crear dinámicas con ustedes este así que si no has comentado comenta qué está pasando cuéntame este tienes algún tienes algún este evento por ahí viniendo eh, sí, este domingo 29 vamos a tener el Downtown Country Fair en el jason Square, que mm. eso es el Chabu Stage. Eh, va a ser desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Eh, vamos a tener la feria aquí en Willy así que pasen por allí. Eh, lamentablemente no vamos a poder asistir con nuestros negocios, nosotros íbamos a estar allí, pero lamentablemente por inconvenientes personales no vamos a poder poner nuestro, eh, nuestra mesita. Pero les deseamos a todos que les vaya súper bien y que la actividad sea este, una. We were just talking about the um, Wollamantic Downtown Country Fair. Um, it's gonna be on Sunday. It's gonna be on Sunday, the 29th, from 11 to 4 p.m. Unfortunately, we were not. Gonna, we're not gonna be able to be part of this event. Uh, we just had something. We double booked something, and we're not gonna be able to make it. But um, we want to invite everyone to show up yeah. there. We want. Uh, they everyone. have a lot of vendors. They do. We want everyone to be part of that. They're gonna have like around 50 vendors. There's gonna be incredible food. Mm -hmm. Shaw um, is gonna be there. You guys gotta go try that. Um, Denise, a shout out for Denise from Click. Um, and there's gonna be um, amazing music there as well. Quiero que sepan que nosotros no vamos a poder estar allí, pero invitamos a todo mundo que vaya. Sí, y todavía tienen oportunidad para ser vendedores, Este, entren a, al website para ser vendedores eh, y comuníquense con ellos, ellos les van a enviar toda su información para que pongan su mesita allí, son solamente 10 dólares. Así mismito, eh, y quiero que sepan que queremos felicitar a todo el mundo en el mes de la herencia hispana. Sí, el Medellín es hispano desde, desde, desde septiembre 15 a, hasta octubre 15. Eh, a todas esas personas que tienen sus negocios, todos esos hispanos que tienen sus negocios acá, eh, sigan echándole ganas. Alguien por aquí me dice en Facebook, el verano para correr motora. Juan Borges. Someone on Facebook says, Juan, Bo, Juan Borges says, um, Summer because I get to ride my bike. A lot of people here in uh -huh. like like to ride bikes and... Unfortunately, during during the winters, too cold or it could be like slippery. It could be yeah. a, a really bad hazard. I, I don't I don't think I've seen no one doing the, um yet. But <laughs> if you have a quad or something like that, eh. eh That could be possible. Yeah. <laughs> <laughs> bueno, mi gente, este, nosotros por aquí ya este, vamos a cerrar con el, por el día de hoy. Eh, vamos a estar poniendo una musiquita para ustedes. Quiero que sepan que estamos aquí todos los jueves, Stephanie, este, ¿de qué hora a qué hora? Estamos aquí todos los jueves de seis y media a siete y media en la 95.3 FM 1400 AM en Willy En el Radio. momento todavía seguimos este, buscando auspiciadores, así que si usted quiere ser uno de nuestros oficiales comunicarse con Stephen y comunicarse conmigo mis amores y... nosotros estamos empezando estamos dando lo mejor de nosotros para que esto sea exitoso para tener un buen feedback de ustedes que ya lo estamos teniendo pero es un poquito cuesta arriba porque pues eh, la radio aquí donde vivimos está un poquito oscuro estamos mm -hmm. tratando de tra tenemos una propuesta diferente para ustedes este y estamos luchando con eso vamos a dar siempre lo mejor de nosotros estamos buscando auspiciadores estamos buscando personas que quieran ser parte de nuestro show que quieran eh, exponer su negocio, que quieran venir a hablar eh, de lo que ellos tienen. Eh, estamos aceptando a todas las personas que estén dispuestas a venir aquí a compartir con nosotros. Eh, nosotros queremos siempre, estamos a la disposición de ustedes para ayudarlos, siempre y cuando sea eh, mutuo. Eh, nosotros también hemos pasado, nosotros hemos empezado sin nada. Claro que sí. Como estamos aquí ahora mismo, esta es una nueva propuesta, propuesta que, no, que no se nos es fácil, presentó Fácil, no es fácil, pero se logra. Eh, y nosotros estamos aprovechándola, sacándoles el jugo, como decimos los puertorriqueños. Este, pero sabemos que afuera hay muchas personas que están empezando su negocio, que quieren este tener una exposición diferente a las redes sociales, que es eh, la radio, la vía de la radio. Y eh, es que para eso estamos aquí nosotros, para ayudarlos a ustedes. Claro que sí. Alguien por acá nos dice en Facebook, les deseo mucho éxito, I love the show. Eh, también nos dice Juan Borges Dios los bendiga mucho éxito para Me ambos estamos súper felices y agradecidos con el feedback, el feedback de la gente eh, al principio estábamos como un poquito indecisos y con nervios y todo eso este, pero estamos súper felices estamos agradecidos de, de la gente que ha querido venir a hacer a parte del show y seguimos en esto seguimos en esto claro que sí este, quiero que sepan que esto es una plataforma que estamos que estamos happy de estar aquí en ella y queremos este lo así. hacemos porque nos gusta claro que sí queremos darle la mano brindarle la mano a todos a esos emprendedores que quieran ser parte del show, que quieren estar aquí con nosotros, y por qué no. Sí, aquí les vamos <laughs> a dar mucho amor, los vamos a tratar súper bien, no se pongan nerviosos, las entrevistas son súper fluidas, las preguntas son, hacemos como si fuera una conversación, no los ponemos incómodos, hablamos de los que ustedes quieran. Eh, especialmente eh, estamos tratando de buscar negocios para que tengan una exposición diferente a las redes sociales. Aquí nos dice en Facebook a María Vega, muchas bendiciones para ambos. Amén. Amén. Gracias María Vega. Mire mi gente, algo que quiero hablar antes de, de rapear esto, porque ya Stephanie me está diciendo, pon música. <laughs> eh, quiero que sepan que, mira, vamos a, 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 quiero que nos unamos todos y quiero que este, pidamos este oraciones para Florida. And sí. nosotros por lo menos tenemos que vive en Florida. Y sé que muchísima gente tiene familia que vive in Florida. Um, I was just saying that we wanna, um, you know, get, get together and, and, and send some prayers for Florida. We have people that live in Florida. We have family that live in Florida. Mm -hmm. And a lot of people that live in, lives in Connecticut um, also have family in Florida yeah. because um, people get. You know, tired of the cold, and they want to go down uh, um, for, for that weather. Pero el huracán Ellen está pasando. Se supone que pase este entre esta este tarde o noche. Eh, estaba leyendo antes de que empezáramos aquí a, de irnos al aire que los vientos están de 120 millas. Y ¿Ya más. es categoría 3? ¿4? Ya es categoría 3. Eh, no sé si cuando llegue al, a Florida va a ser categoría 4. Eh, nosotros, por lo menos, eh, vivimos lo que es este, el estar. Huracán en el Huracán María. Eh, el Huracán María fue categoría 5, si no me equivoco, y fue bien duro. Fue una experiencia catastrófica para Puerto Rico, entonces mm -hmm. pues no nos queremos imaginar que algo similar pase en Florida, así que vamos a orar mucho por las personas de Florida, eh, que todo salga bien, que, mm -hmm. que eso se vaya, no sé. Eh. There are still people that um, haven't evacuated the areas that are close to the water. Um, we were, de we're definitely going to make a post, and we want you guys to share the post um, all around social media, so, um, so we can just pray for them yes. and people get to get there. Hopefully nobody dies. Material is material. We can get it again. But um people just need to be safe. And with that being said, I wanna say thank you to everyone for tuning in today to turn up with Luisa. It was an amazing show again. And um, don't forget to tune in next Thursday, six thirty to seven thirty, uh fourteen hundred AM, ninety-five point three FM, Willie Radio. Bye.